Nos encontramos en la comunidad San José de la Montaña. Decirles, verdad, que nosotros como Comisión de Protección Civil de la Alcaldía de Zacatecoluca hemos estado pendiente desde el momento que el señor director de Protección Civil emitió lo que es la alerta para las comunidades que estaban cerca, verdad, de los esteros. Decirles, verdad, que nosotros como Comisión hemos estado acá desde el día 9, para eso de que fue como eso de las 9 de la noche en adelante, pues estuvimos presentes, ¿verdad? Monitoreando pues lo que era el nivel de oleaje de lo que es el estero Jaltepec. Sí, decirle, ¿verdad? Que en esos momentos nosotros vimos todo, pues estaba en lo que era lo normal, y seguir el monitoreo, pues el siguiente día, que fue el 10 de mayo, continuamos con el monitoreo, pues ya se hizo presente nuestro señor alcalde a verificar lo que era la zona y dándose cuenta, ¿verdad?, que hasta este momento pues la situación seguía normal. Y sí, ¿verdad?, han tenido afectaciones en algunas viviendas, pues porque el nivel ha aumentado un poquito más a eso de los oleajes, ¿verdad?, que ha afectado la zona costera. Y sí, ¿verdad?, algunas viviendas han sido inundadas, se inundan en un periodo de 3 horas aproximadamente y luego, ¿verdad?, continúan normal. Y sí, decirle, ¿verdad?, que sí, la comunidad ha sido un poco afectada en esas condiciones, ya que se incrementa lo que es las enfermedades. Como decía el coordinador de Protección Civil Comunal, pues hay enfermedades de piel, que son hongos, enfermedades de dolor de cabeza, fiebre, tos que se da, ¿verdad?, a causa de la humedad que está ocasionando lo que es el estero. Pero sí decirle, ¿verdad?, y como municipalidad y como Comisión de Protección Civil hemos estado así al pendiente, verificando, ¿verdad?, monitoreando la zona. Pues nosotros tenemos acá en lo que es la comunidad radio de comunicación, tenemos el sistema de alerta temprano, pues donde estamos nosotros monitoreando cómo va, ¿verdad?, los cambios, ¿verdad?, en lo que es la comunidad, cómo va el movimiento del estero. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, no tenemos grandes afectaciones como en otros lugares que ustedes pueden observar. Pues hasta ahorita, ¿verdad?, se sigue lo que cabe, lo normal. Mi nombre es David Alcides Rivas Valdés, el presidente de la comunidad de Adesco, y soy coordinador de Protección Civil. Nos pasan 3 horas, o supuestamente estamos hablando que pasan, si la llena es de 6 horas, pasan 3 horas en lo lleno. Luego vuelve a entrar y pasan otras 3 horas. O sea que ellos cada 6 horas están en llena, casi cada 6 horas están en agua, ¿verdad? Entonces, y las casas quedan anegadas de lodo. Entonces eso les proviene bastantes enfermedades, y por ahí se los han dado las enfermedades en la comunidad, ¿va? Primeramente le agradecemos mucho porque ha estado pendiente de nosotros, ¿verdad? Desde cuando los oleajes se alzaron en el mar, ¿verdad? Pero a nosotros no nos afectó mucho el oleaje, sino que después pues hemos quedado con unas llenas bastante grandes, y pues la ayuda que a él los ha dado, que los envió un doctor a que los diera medicina para los hongos, ¿verdad? Y pues le agradecemos porque de parte de él, sus concejales han estado pues hasta en la noche acá con nosotros, a las 11, a las 9, ¿verdad? Y pues haciendo un gran sacrificio, pues, ¿verdad?, junto a nosotros, ¿verdad?, como directiva y como de Protección Civil. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.